Muy buenas noches, bienvenidos a la dichosa Palabra, un lugar donde nos hacemos de palabras entre nosotros y con ustedes. Nos abriga hoy, en esta gélida noche, eh, la calidez de los libros de la Biblioteca de México en la Ciudadela. Invito a mis compañeros a que se presenten. Dos frases, dos frases. Del Maestro Buda. <laughs> en tiempos de dificultad, refúgiate en la compasión y en la verdad. Quienes están despiertos viven en un estado de constante asombro. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. <laughs> Aunque faltan todavía unos, unas pocas semanas de año eh, y la dichosa se tiene que ir de descanso, yo sé que pues, le he dedicado todo este año a Cervantes, no me quiero ir sin despedirme de Cervantes en este año de 400 años homenajeando su muerte. Les he estado diciendo el principio del Quijote, el principio de la segunda parte, pues creo que para irnos sería bueno irnos con las últimas palabras del Quijote de la Mancha. En la segunda parte de esa edición de Don Quijote de la Mancha dice... Y con esto cumplirás con tu cristiana profesión, aconsejando bien a quien mal te quiere, y yo quedaré satisfecho y ufano de haber sido el primero que gozó el fruto de tus escritos enteramente, como deseaba, pues no ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías, que por más... por las de mi venidero Don Quijote, van ya tropezando y han de caer del todo, sin duda alguna. La última palabra. Vale. Eh, así se despedía eh, Cervantes en su Don Quijote de la Mancha, pero se despidió años después, uno de hecho después, eh, del mundo en el prólogo de Persiles y Sigismunda, cuyas últimas palabras también aparecen en su lápida. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. Así se despedía Cervantes, así se despide este año cervantino, así nos despedimos nosotros de este año dichoso, en el que esperamos que ustedes puedan también acompañarnos con muchas dichosas palabras en este receso, pero volveremos, volveremos cargados de dichosas y sobre todo de muchas lecturas. Muy buenas noches, yo soy Laura García. Eh, volveremos, sí, pero todavía nos queda una hora por delante. Eh, hace unas pocas semanas... El poeta Eduardo Lizalde recibió el premio Carlos Fuentes. Ya que Eduardo Lizalde es esencialmente un poeta y Carlos Fuentes esencialmente un prosista, me gustaría leer este poema que lleva por título Prosa y Poesía, que Eduardo Lizalde dedicó a Carlos Fuentes precisamente. La prosa es bella, dicen los lectores, la poesía es tediosa. No hay en ella argumento, ni sexo, ni aventura, ni paisajes, ni drama, ni humorismo, ni cuadros de la época. Eso quiere decir que los lectores tampoco entienden la prosa. Yo soy Pablo Bollosa. Buenas noches. La primera vez que se dio el premio Carlos Fuentes. Se dio precisamente en este patio. Eh, quien lo obtuvo en esa ocasión fue Mario Vargas Llosa. Este es el patio Octavio Paz. Es un joven poeta que nos respalda ahora. ¿sí? Eh, para quienes nos observan por la televisión es probable que solamente oigan un sonido, pero quienes están aquí oyen también el eco. Así que quienes están aquí pueden disfrutar de un programa de dos horas de la dichosa palabra. Por la repetición. Bueno, eh, preguntamos en las redes sociales qué libro piensas regalar esta Navidad. ¿Por qué precisamente ese título? Si vas a regalar varios títulos, responde y explica varias veces. Tenemos algunas respuestas. Tenemos, por sí, ejemplo. Bueno, la, la, por ejemplo, La Cabaña de Paul Young, eh, porque invita a una reflexión. De su propio yo interno y valora la expresión del verdadero amor hacia los demás. ¿Tienes otro? Guadalupe Pérez Velázquez dice que si darte de Germán Gés porque es una reflexión de vida consistente que despierta conciencia en nosotros. Yo tengo una de Sergio Fernando Valdés que dice Confieso que he vivido, de Pablo Neruda. Espero que no sea porque piense que ya se terminó. Nada más se termina el año, chicos. <laughs> y Ricardo Ángel dice Demián creman Heads, así que esas son algunas de las sugerencias que estaremos, pues, ¿por qué no? poniendo ahí también en la lista de regalos de esta Navidad. Sí, Liliana Carreón nos dice que crimen y castigo, porque su propósito eh, es acabarlo antes de que termine el año. Ladrona de libros, porque a veces has estado tentada a hacer lo mismo que la protagonista. Bueno, <laughs> yeah, pues. Yeah. Ajá, sí, por... Yo quisiera añadir este otro, eh, dice Juan José Cruz Neri, las vocales malditas de Oscar de la Borroya, porque es un excelente ejercicio creativo, sobre todo para niños y jóvenes. Y, y recomendar que revisen el Twitter de la dichosa palabra y el Facebook, porque va a haber muy buenas recomendaciones, seguramente, de mucha gente. En lo que queda de, Así es. de muchos. De bueno, pues tenemos preguntas que nos han eh, llegado por las redes sociales, por distintos medios y también. Por ustedes mismos, en unos papelitos, quien, quien este, comienza. Bueno, pues este yo, yo quisiera especialmente comenzar con eh, esta pregunta que nos viene de nuestra más asidua visitante este año a todos los lugares donde hemos ido, que es Dafne Valeria Sotelo Carreón. Eso, Dafne. Eh, qué bueno, siempre bienvenida, muchas gracias, siempre estar con nosotros. Y bueno, nos preguntas que ¿de dónde viene la palabra de tu nombre, Daphne? Eh, te diré que eh, hay una discusión, ¿no? normalmente cuando uno busca en los diccionarios, lo primero que encuentra uno es que quiere decir laurel, que los griegos le decían, al árbol de laurel le decían Daphne. Pero eh, varios investigadores, entre ellos Robert Graves, en su famoso libro de los mitos griegos, y también el investigador eh, francés Jean Marcale, dicen que lo más probable es que la palabra venga de Dapoene o Dafoene y que era uno de los nombres de la antigua diosa, la antigua diosa que sobrevivió a la, al, al colapso de los aqueos, de los pregriegos, de los aqueos de la época de la guerra de Troya y que eh, quería decir, quiere decir la sanguinaria. A lo mejor con el sombrero que traes así colorado, este, algo alude a ese nombre, y se refería a una, a una diosa que tenía que ver con sacrificios humanos, probablemente, y que estaba ligada también a las Ménades, a las famosas sacerdotisas de Baco y de los ritos orgiásticos y, y de violencia. Este, de violencia extática. Ahorita te de los decimos antiguos, qué es lo de orgiástico. En los antiguos griegos. Pero, uh, luego te dice tu mamá. Por, luego tu <laughs> mamá te va ponerse. a explicar esta, esta onda, pero eh, la cuestión está en que eh, Dafne, no Dafne, probablemente eran estas sacerdotisas y que masticaban el laurel, hojas de laurel. El laurel eh, tiene diferentes funciones médicas en la herbolaria. Una de ellas tiene que ver con el relajamiento. Eh, también tiene que ayuda, dicen, al hígado también ayuda a ciertos procesos de, del cuerpo de las mujeres, pero también eh, si se les pasa la dosis es un, un alucinógeno. Y sabemos que lo utilizaban en toda Europa, eh, lo utilizaban los griegos, lo utilizaban los tracios, lo utilizaban los cretenses, lo utilizaban también los druidas. Justamente Jean Marcale señala que el origen de la palabra eh, druida probablemente tenga que ver también con ese nombre, con el nombre dapoene, y que eh, él especula que porque los sacerdotes celtas también mordían y masticaban el laurel. Y bueno, en la brujería medieval fue una planta muy utilizada el laurel. Entonces, oye, eh, más Germán, bien se cree que es, tiene este vínculo con la muerte, con la sangre, la muerte y el renacimiento. ¿no? Oye, Germán, ¿el laurel es como los laureles actuales? Como los laureles, bueno, hay diferentes. O sea, que tipos. acabamos de dar un tip buenísimo para usar masticar el laurel con fines recreativos y medicinales. Sí, además hay muchos árboles Casi de laurel en todos los pueblos en las calles hay de laureles alrededor del kiosco. Pero Por que no se les 15... vaya a pasar porque puede ser intoxicante. Y en ciertas dosis, mortal. ¿Eh? Puede ser mortal. Sí, no eso... mucho. A esos se le llama dormirse en sus laureles, pero también podríamos decir algo bonito sobre el laurel y sobre el... Sí, el laureles ¿no? es lo que le ponían en la corona de laureles a los que vencían, bueno, no solamente a los poetas y a los que lograban tener una excelencia en las letras, sino también a los deportistas, porque los antiguos Juegos Olímpicos también incluían competencias líricas, cosa que... Lamentablemente se ha perdido. Imagínense a Michael Phelps componiendo versos. Yo no, no lo puedo hacer. Pero y, y, antes lo hacían y lo que le ponían a los, a los ganadores era una corona de laurel porque eran los elegidos. Eh, y bueno, los, un poco los vencedores. conectado con, con, este, aquí, con Laura y con todas las Lauras. Eh, por supuesto, la palabra Laura viene de Laurel, ¿no? De Laurel, que es una Nos palabra latina, o sea, pero y, tiene todo esto locales. que ver con que mitológicamente, mitológicamente, el Laurel, pues los griegos tenían varias versiones del mito, y eh, que Laurel era una muchacha, una ninfa muy bella, hija del río Penteo, y que en determinado momento se, eh, Apolo se enamoró de ella, pero el dios Eros le mandó una. Flecha de oro a Apolo para que se enamorara y una de plomo a, a Dafne. Entonces Dafne no lo quería para nada. Y cuando Apolo la abordó, su madre, la diosa de la tierra, una versión es que se la llevó a Creta y puso un árbol de laurel, y la otra sí. es que se transformó en laurel según Ovidio en las metamorfosis. Sí. Pero vamos a ver esa palabra. Dafne le caía como plomo a, a Apolo. <laughs> La dichosa palabra que buscamos significa alma, palabra de origen griego. Tenemos para regalar a los primeros que, que acierten. El maíz se sienta para platicar de Ana Díaz Álvarez. Eh, este libro es para ustedes de Monilla, Artigas, Editores, Códices y Formas de Conocimiento, Nagua, del Mundo del Más Allá. Me da muchísimo gusto presentar Black is Belza, espero haber eh, pronunciado bien. Es un libro que ya se editó en, en varios países, pero en México se está editando de la mano de Caja de Cerillos, una maravillosa edición eh, que hace que Fermín Muguruza, Jarjaiz Cano y el doctor Alderete nos cuenten esta historia que tiene que ver con la discriminación y con el racismo. Todo un tema que no deja de estar de actualidad, lamentablemente, pero que podrán ver, porque Alderete, si no lo conocen, este ilustrador argentino, pues nos lleva de la mano de historietas y de cómic una historia injusta, por supuesto, sobre todo este camino y esta aventura de la discriminación. Según yo, Fermín Muguruza y eh, Jarcaiz Cano son vascos, uno es eh, escritor y el otro es músico. Como la tenista. Bueno, y también tenemos ejemplares. De eh, La Noche de la Usina del gran Eduardo Sacheri, premio Alfaguara de Novela 2016, conocido también en México por otras novelas y por haber escrito el libreto de ese peliculón que es eh, El Secreto de tus Ojos. Este libro es una cortesía de la cafebrería El Péndulo. Y tenemos preguntas para ustedes que, es, que nos acompañan aquí, en este patio de la Biblioteca de México. Buscamos el nombre del poeta, traductor y diplomático mexicano que dirigió el Fondo de Cultura Económica y que escribió, entre otros libros, Reloj de Atenas, Todo lo más por decir y Honores a Francisco de Terrazas. Era un gran eh, conocedor de la poesía griega. Y que tiene una biblioteca aquí dentro de... Aquí está la biblioteca de él. ¿Sí? Sí. Bueno. Una de las siete que hay eh, lleva su nombre. No sabemos, ¿A, sí. hecho Macero? Eh, no, no. no. La siguiente <laughs> persona, díganos, por aquí, favor, primero su nombre y luego aquí, la está. respuesta. Primero su nombre y luego la respuesta. ¿Sabes? Rodrigo, eh, ¿es José Luis Martínez? No no, no. no, pero ya llevamos dos bibliotecas. Sí, sí está bien. <laughs> la de José Luis Martínez <laughs> y, este y la de, de Macero, efectivamente. Esto cayó de mi hermano, que usted no lo tiene que saber, pero bueno, por ahí, por el apellido. Sí, Buenas noches, es Jaime García Terrés. Mi nombre es Raúl García. Muy bien, Raúl. Muy bien, Raúl. Ahí les va una difícil, porque esta estuvo fácil. <laughs> eh, eh, hay pocas bibliotecas, pues, ¿no? Mm -hmm. Charles Dickens escribió Canción de Navidad en 1843. Menciona el nombre completo, nombre y apellido, pues, del de protagonista. De esta canción de Navidad, quien de alguna manera representa el invierno que ha de volverse primavera. Es ese famosísimo personaje. Bueno, por lo menos el apellido, que es? es como todo el mundo le dice. Sí. Ah, aquí otra vez. Ahí hay alguien que tiene también eh, el micrófono. Allá atrás, allá atrás, primero, no nos dices allá tu atrás, nombre, primero. por favor. Alan. Muy bien. Eh, Ebenezer, Scrooge. Muy bien. Ebenezer Muy bien. Ebenezer Scrooge. <laughs> Se escribe. <laughs> vale. Eh, Vamos a un corte. Yo, yo quería decir algo antes de ah, irnos perdón, al corte. Perdón, va a decir algo, Pablo. Sí, antes yo solo irnos quería eh, ofrecer una disculpa a Germán por la forma grosera en que lo interrumpí hace dos semanas y lo mismo a todas las personas que se sintieron ofendidas por mi interrupción. Son cosas que pasan cuando uno hace el programa en vivo, pues cuando uno se enfrasca en muchas discusiones. Sí, porque cuando uno lo graba, pues nada más lo cortan la interrupción y entonces no que decir esto al aire. Pero aquí estamos tan vivos como ustedes mientras estemos con ustedes. Ahora vamos a un pequeño corte. aquí desde la Biblioteca de México, aquí en la Ciudadela, en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, eh, celebrando el 70 aniversario de esta biblioteca que se celebra el 27 de noviembre. Bien, eh, ¿tenemos algunas otras preguntas que nos preguntaron? Yo querría aquí de... contestar, bueno, yo tengo aquí una de Florencia Ruiz que, que me quedé con ganas de, de contestar la última semana, pero sé que ha habido mucha gente. Nos piden muchas opiniones sobre qué pensamos de las elecciones en Estados Unidos, cosa que no nos apetece nada opinar, ni mucho menos mencionar en este, en este programa de libros. Pero sí ha habido mucha, muchas preguntas que tienen que ver con un poquito de lo que se está hablando ahora y que ha puesto en relevancia algunos temas lingüísticos que eso sí me gustan más. Por ejemplo, dice, ¿qué relación hay entre el término o el latino de América Latina y el otro latino? No sé cuál es el otro latino. Pero me imagino que tiene que ver con que tiene que ver con latín y con latino del latín antiguo. Al menos así yo lo, lo tomé. Yo me atrevería a decir que incluso un tercer término que entra aquí en esta discordia, en esta problemática, que es hispano, porque se habla mucho del voto latino, de la música latina, no se habla de la música hispana. Como que tiene, es, es diferente y sin embargo tiene mucho que ver. Entonces, ¿qué diferencia hay entre latino e hispano? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Por qué se llama latino si no tenemos nada que ver con el latín, no hablamos latín? Bueno, pues la culpa la tiene otra vez el uso, porque el latino en realidad, eh, o el, el uso que le damos ahora mismo a latino, el que se le está dando ahora precisamente hablando de la comunidad latina en Estados Unidos, tiene que ver con un apócope de latinoamericano es decir, a, a, a los estadounidenses que les gusta mucho acortar siempre las palabras, a nosotros también de vez en cuando, pero es, en esta en concreto viene de ahí. El término sería latinoamericano, que son todos aquellos americanos que tienen como lengua eh, origen o como lengua materna el español y que por lo tanto eh, son pa países que fueron eh, invadidos por los españoles. Eh, en el siglo XV y demás, ¿no? Esas cosas que ustedes ya se saben. O ahorita de sobra. O también los peninsulares, ¿no? Ah, A lo mejor Brasil. Ah, ah, perdón. Este. Eh, Latinoamericano. Tendría que ver también con iberoamericano o con hispanoamericano. ¿Por qué? Porque en realidad hispanoamericano es el que viene, eh, todo lo que tiene que ver con un origen que viene de Hispania. Hispania era toda la península ibérica, pero la península ibérica del siglo XV, que tenía una, unos territorios y unos, eh, digamos, fronteras políticas que nada tienen que ver con las de ahora. Entonces, ahí estaría incluido parte de Portugal, que no está tampoco muy definida. Por eso ahora se utiliza iberoamericano y que tiene que ver con Iberia, que sí si es completo. Ahí entrarían prácticamente toda Latinoamérica eh, del sur, del centro y México. Pero tendría que ver con todos los que eh, fueron colonizados por portugueses y por españoles. Claro. Por eso también entra ahí Brasil. Latinoamericano en realidad tendría que ver con todos aquellos que eh, fueron colonizados por pueblos que tenían el latín o una lengua romance derivada del latín eh, como origen. En ese caso se incluiría también el francés es la Guayana Francesa, Haití, ah, claro, claro, incluso altillas. Quebec que habla eh, eh, francés tendría que ser latinoamericano, lo cual es muy muy confuso, ¿no? Sí. Entonces en realidad el uso, o sea, si ustedes van al diccionario es eso, es eh, los pueblos que fueron colonizados o que derivan de países que tenían las lenguas romances eh, como lengua materna. Y en ese caso es el portugués, el, el, el español, el francés, pero el rumano, nada más que no hay nadie que haya venido aquí a, a colonizar eh, de parte de Rumania, pero sería también eso. Pero el uso que le damos ahora a este término tiene que ver con el apócope de latinoamericano que tiene que ver más con eh, digamos los que tienen como lengua materna el español así se utiliza en, en Estados Unidos ellos no hacen ninguna referencia A ni al franceses. portugués ni al francés eh, en este caso serían ahora hay un problema y es que el latín el latino en Estados Unidos tiene que ver más con una cuestión cultural mientras que el hispano tiene que ver con una cuestión más racial por así decirlo de, de origen de raíces y que no tiene que ver tanto con los descendientes. Y ahí es donde entra un poquito esta confusión en la terminología. Porque entonces, ¿qué pasa con los hijos de los que tienen el, el español como lengua laterna, eh, materna y que ya no hablan también español? Incluso muchos no hablan español. Y sin embargo, físicamente sí tienen rasgos latinos. O por lo menos lo que un poco se, se identifica, eh, se como, identifica la... como latino eh, en, en la cuestión. Digamos que había que diferenciar entre negros, eh, asiáticos, eh, estadounidenses, blancos y luego eh, latinos, ¿no? Decidieron que éramos una cosa como si fuéramos todos iguales y, y es muy confuso porque en realidad no somos iguales este no, claro, los, que dices de los Quebec, chilenos, es muy los argentinos, los mexicanos ¿Los españoles somos latinos o no? Pues en realidad sí, porque eh, procedemos de eh, los antiguos habitantes del Lacio, ¿no? que es esa región de eh, Roma, de Italia, que luego fueron los que invadieron toda, toda Europa. ¿no? Y de ahí, bueno, pues descendemos todos los demás. Ahora, si tiene que ver con la lengua materna, es muy complicado, porque si yo hablara entonces alemán, ¿soy alemana? Pues nada que ver. O sea, no, no, está muy confuso porque tiene que ver con la lengua que hablas, con el origen que tienes, dónde hayas nacido, pero también con cómo te expresas. Muchas veces lo latino también en Estados Unidos tiene que ver con la música, la comida. El eh, modo de bailar. ¿no? La, la forma de bailar. Sí, tiene que ver con Un salsa, mucho. un alemán y es otra cosa. Y es súper latino. Pero justamente lo que hay detrás de todo eso también es el deseo de encasillar a todo el mundo en, en alguna tribu, ¿no? Sí. Y. Y ya sé que no nos queremos meter en, en los temas de la elección de Estados Unidos, pero finalmente lo que hemos visto es justamente una exacerbación de esas diferencias y, y de ese pensamiento, digamos, tribal. ¿no? Uh -huh. y, y, y me gustaría, digo, un poco volviendo a los poetas latinos, a los que, de los que todos los latinoamericanos eh, venimos también un poco. Eh, y sí me gustaría decir esto acerca de, de Trump y de todas estas barbaridades que hace y dice. Eh, y de las que además jamás eh, muestran ningún arrepentimiento, es incapaz de ofrecer una disculpa, jamás, etcétera. y no se reivindica incluso. Sí, sí, sí. Y, y justamente eh, hay una eh, hay unos versos de Ovidio donde él cuenta como eh, Venus a unas mujeres eh, eh, desvergonzadas y que obviamente negaban la existencia de Venus, etcétera. Eh, eh, cuando ellas ya eran incapaces de ruborizarse, de sentir vergüenza, de sentir en el cuerpo esa vergüenza, que es un poco el problema de nuestro tiempo, que estamos llenos de políticos que literalmente no tienen vergüenza, son incapaces de sentir vergüenza. Sin vergüenza. Eh, sí, 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 pero digamos en una forma sí, es, literal, sí. no metafórica, ¿no? Sí. Eh, eh, como Trump. Y, y entonces Venus lo que hace con esas mujeres es que las convierte en piedra. Pero dice Ovidio, eso apenas se puede llamar una metamorfosis, porque era, prácticamente no les faltaba nada para ser de piedra. ¿no? Porque uno, cuando ya no siente nada de vergüenza, realmente ya prácticamente no es ni de carne y, ni de carne y hueso. ¿no? Y mucho se menos del corazón. De una frialdad en su corazón que, que se han vuelto eso. ¿no? Y, y yo creo que eso es algo muy peligroso, y, y sobre todo eh, relacionándolo con este pensamiento tribal, con esta incapacidad de. De mirar al otro como una persona y de tener que encasillarlo como latino, como eh, indio, como mexicano, como gringo, como asiático. Gringo, incluso como asiático. Que es un un uh -huh. término también que abarca, además de que abarca como a 8 mil millones de personas, no, 8 mil es el completo, no digamos nada, que ¿no? tienen como, ¿Sí? pues, eh, la India y China ya son como 2 mil millones eh, y no tienen nada que ver. Ustedes los ven incluso con rasgos, no tiene nada que ver, la cultura no tiene nada que ver, y sin embargo nos referimos a todos como asiáticos. Eh, nada más porque nos parecen diferentes a nosotros, ¿no? O, o África, que es un continente tan grande y que creo, bueno, yo no conozco África, pero si uno se va al norte, se va al centro y se va al sur, me imagino que no tienen nada que ver esas culturas, ni siquiera los rasgos, ni siquiera su manera de expresarse. Entonces, latino, en realidad, en el uso hoy en día, sí deriva del latinoamericano y por lo tanto eso dejaría fuera a los franceses, los españoles, los italianos, los rumanos, etcétera, y los portugueses, eh, en cuanto al uso que se le da por lo menos en Estados Unidos, seguramente si vamos a, a las clases en, en, en Europa eh, el, el término que tienen más cerca ellos de latino tiene que ver con lo procedente del latín ¿no? y, y en ese caso pues es otra cosa, pero acá sí siento que es un apócope de, de latinoamericano y que tiene que ver con todas las personas que tienen el español como, como lengua materna y eso es una manera también de generalizar pues muy injusta y muy peligrosa porque uh -huh. pues son millones de personas pablo tenías en un programa tú tenías que era latina ¿Qué era la que era, era latina ah, no, hacíamos una la chica latina ah. en un programa aquí en el 22 el gimnasio texto sudor y páginas eh, hacíamos una sección, sección que era la la chica latina y metíamos a una belleza latina es decir una morenaza en una tina, tina. de baño y era latina y decía frases en latín <laughs> Era la chica latina. Ella era la chica latina. <laughs> Así es. Bueno, sí, eh, nuestra sí. dichosa palabra del día de hoy, alma, palabra de origen griego, eh, para los que la contesten, Laura. Pues seguimos con cuestiones de inmigración porque en este caso les tengo este fenómeno literario que la verdad es que ni el propio autor se lo cree, pero Atticus Lish, que es famoso entre otras cosas por ser hijo de un gran editor eh, estadounidense, pero él escribió esto sin decirle a nadie y apareció una gran novela, Preparación para la próxima vida, con traducción de Magdalena Palmer y editado por Sexto Piso, que es la historia de una musulmana que llega a Estados Unidos. Es china y bueno pues se enfrenta también a muchas diferencias a muchas eh, a muchos prejuicios y a muchos problemas eh, que tienen que ver con su origen y con, con quién se va eh, juntando sobre todo porque tiene lugar después de los atentados del 11 de septiembre en nueva york y bueno pues eso también cambió mucho la visión del mundo una gran gran novela eh, de un espero que incipiente y prolífico autor su primera novela esta. Bueno, también otro fenómeno literario eh, y también otra obra literaria estupenda de Elena Ferrante. Tenemos el segundo volumen de su saga, Dos Amigas, que lleva por título Un Mal Nombre. Recuerden, el primer volumen se llama La Amiga Estupenda y también es muy, muy recomendable. Esta es una cortesía de editorial Lumen. Y también tenemos una suscripción anual a la revista Este País, que en este número que tengo en la mano, todavía el de noviembre, eh, tiene entre otras una investigación muy muy buena de Mara Rivera sobre la inseguridad en el transporte público. Eh, pues, todos los que vivimos en esta ciudad eh, estamos pues a, expuestos a muchísimos problemas que tienen que ver con el transporte público. Les recomiendo mucho esta lectura del artículo de Mara Rivera en la revista Este País. Y ya que andamos con autores fenomenales, yo les... Eh, les presento Las Mutaciones, es la mejor novela que he leído yo este año, de Jorge Comensal, editada por una nueva editorial, eh, pequeña independiente, que se llama Ediciones Antílope. No tan independiente porque es coedición con Conaculta, como casi todas las editoriales independientes en México. Las Mutaciones de Jorge Comensal. Ahora, preguntas para ustedes. O sea que abusados. Nombre de uno de los llamados siete sabios que fue rector de la Universidad Nacional de México antes de que ésta fuera autónoma, diputado federal, federal director de Limba y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Colegio Nacional. Preparó una edición de las 100 mejores poesías líricas mexicanas y lo mismo escribió sobre las obras de Manuel José Otón y Luis G. Urbina que de las tragedias de Shakespeare. Su biblioteca estuvo a punto de perderse a causa de un incendio. ¿A qué persona nos estamos refiriendo? Acá acá hay una, una mano ahí, ahí, que se levanta. Ahí hay manos, pero... Dos manos ah, que se levantan. Hola. Este, hola, ¿qué tal? Eh, ¿Gómez Morín? No. 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 ¿Allá no. hay más personas? ¿Atrás? Allá sí. atrás. Gómez Morín creo que sí fue ahí. uno de los siete sabios de México, bueno, pero no, no es. Este. ¿El señor Octavio Paz? No. no. Pero díganos sus nombres también. Sí, para díganos conocerlos. sus nombres primero. Ofelia Antonio Caso. Antonio Castro. Antonio Castro Leal. Antonio, Antonio ¿Dijo Castro Real. Antonio Castro Leal. Antonio Castro Leal. Antonio Castro Leal. Perdón. Sí. Ah, entonces el libro se lo va a dar personalmente Germán. De su bolsillo. ¿verdad? Sí, porque, sí porque, este, porque... Porque yo fui no, el que era, me equivoqué. Como... Era Antonio Castro Leal. Castro Leal. Bueno, a ver, otra pregunta. Escritor mexicano, nacido en Zapotlán el Grande y admirado por Borges, dedicó uno de sus libros de puño y letra así. A don Antonio Castro Leal, un lector que ambiciono. ¿A quién sí. nos estamos refiriendo? Yo, Santiago, es... Zapotlán el Grande. ¿Quién nació en Zapotlán el Grande? Yo, señores, soy de Zapotlán el Grande, que tan grandota y ahora nos la convirtieron en Ciudad Guzmán. Ese libro que le dedicó a don Antonio Castro Leal es Confabulario. Ya no voy a dar ya más pistas, ¿verdad? Fue... Ya con eso, Arreola. A ver, sí. aquí ellos son. Muy arreola. bien, Arreola. 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 Bueno, nos tenemos que ir a un corte y ahora regresamos. Seguimos aquí en vivo desde la Biblioteca de México, en la Ciudadela, un espacio que ustedes pueden venir a visitar, siempre pueden venir a visitarlo, porque hay tanto que ver, hay tanto que disfrutar en estas paredes, en estos patios, en estas bibliotecas, que desde luego es un deleite venir para los cinco sentidos, es un lugar donde se puede eh, trabajar, donde se puede... Ver muchas actividades que tienen que ver con la cultura y, desde luego, de vez en cuando pueden ver incluso la dichosa palabra. Nosotros queremos recordarles que, aunque nos vayamos, vamos a estar re en repeticiones y que nos pueden ver también los sábados a las 10 de la mañana, los sábados, eh, no, los sábados a las 12 de la noche, los lunes a las 10 de la mañana y los miércoles a las 6 de la tarde. Así que pueden seguir. Y si no, yo espero que cuando termine esa temporada ya también suban todo este bloquecito de este año en eh, YouTube. Así que. De que nos pueden ver, nos pueden ver y pueden ustedes repasar todo. Nosotros acá, mientras tenemos más preguntas que han llegado de parte de toda la gente que nos ha hecho favor de venir en esta fría noche y que están aquí muy tapados, pero llenos de preguntas y de dichosas palabras. Como por ejemplo. Mira, yo tengo una, eh, no tengo el nombre de la persona que la mandó porque es una que nos llevó por, eh, por las redes. Eh, nos pregunta qué significa la polisemia, mm. que es una palabra que, que se suele oír. Polisemia es de poli muchos y semia significado, muchos significados. La mayor parte de los discursos sociales tratan de tener un solo significado, son unisémicos o monosémicos, es decir, un solo mono y un solo significado. ¿no? Eh, Polisemia es, digamos, el uso eh, de la ambigüedad con fines creativos, y eso lo hace básicamente la poesía o, o lo hace en los juegos de palabras de la oralidad. Eh, eh, la literatura es ese campo donde se usa la ambigüedad del lenguaje con fines creativos. Dice por ahí Quevedo: eh, bueno, llegó lleno de cardenales, escoltado por varios cardenales. ¿sí? Cardenales como golpes. Como moretones y cardenales como eh, carnales de morado, ¿no? Eh, eso es la definición. Sí, sí. Sí, sí, sí pero, pero puede interpretarse de las dos de maneras. Las dos maneras ¿sí? Sí. Sí, eh, generalmente en el contexto sabemos cuál es el sentido de un término. Si yo digo, bueno, se pues estropeó mi gato, y por eso llegué tarde, eh, se puede pensar bueno, que, que mi sirviente se sintió muy mal. ¿sí? O que eh, fallé en el juego este de los taches y las bolitas, ¿sí? o que atropellaron a mi felino, ¿sí? o que se me rompió el aparato para subir el coche y cambiar las llantas. ¿sí? Uh -huh. eh, depende cuál es, es, es un poquito como las distintas acepciones. ¿sí? La, la literatura es, digamos, la maestra en el uso de la polisemia. ¿no? Habla también Quevedo de eh, los ojos bajos y, eh, y los pensamientos triples Bajos, jugando con el sentido de bajo como coloratura de una voz, ¿sí? eh, y por eso poner lo de, lo de tiples. ¿no? Eh, un pensamiento tiples sería como un pensamiento más agudo, digamos. Más agudito, sí, un pensamiento soprano, ¿sí? por ejemplo. ¿no? ¿sí? Sí. Y, eh, y esto es muy interesante porque, por ejemplo, el discurso literario tiene muchas zonas de indeterminación que quienes las completamos somos los lectores. Eh, el discurso literario es como una especie de red de agujeros ¿sí? eh, eh, y hay muchas cosas no determinadas, pero nuestra... Participación activa en la lectura de un texto literario, de un poema, etcétera, va completando eso. La mayor parte de los discursos no tiene zonas de indeterminación porque se prestaría a pleitos impresionantes. ¿no? Mm. Supongamos no, no. un artículo jurídico con zonas de indeterminación, pues causa guerras. No, uh -huh. hecho, pero sí, en, así la, pasa en con la práctica leyes. Pasa, el pasa todo el tiempo porque por eso justamente eh, se van, los, los juicios llegan hasta las más altas instancias mm. porque es difícil interpretar una ley aunque los legisladores o el legislador, como se dice a veces, eh, hayan tenido la intención de ser absolutamente precisos y dejarlo totalmente claro a sí. la hora de su aplicación, resulta que no es claro, no por una falta necesariamente de la manera en que esté redactada, a veces sí, pero muchas veces no es eso, es simplemente que como las leyes también están hechas de palabras y, y nuestro mundo también está amasado con estas palabras, esas palabras no tienen... No, no solo significan una única cosa, sí, ¿no? Es, sí. Y entonces ahí es donde la realidad eh, es a veces, digamos, no, no se deja reducir a ese significado de esas palabras precisas, entre comillas, y empiezan todas esas discusiones que tienen que reinterpretarse o decidirse en las más altas instancias. Y eso ¿Cómo? tiene que ver con un poco como el límite, ¿no? De, 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 en el ámbito jurídico, evidentemente, una interpretación puede hacer que uno vaya a la cárcel o no. Ahí es muy extremo, es muy peligroso. Pero luego, normalmente en el, en el habla común, en lo coloquial, lo que da luego muchas veces esa separación y, y esa uh, diferenciación de lo equívoco es el contexto. Claro. Si uno dice, se me estropeó el gato. Pues ya sabe que no se está refiriendo al felino, porque los animales no se estropean, ¿no? Sí, este, o o sea, a veces se estropeó sí. un amigo madrileño, ¿no? A veces, sí, sí, o, sí, sí, o a, a veces, veces es un madrileño, sí. este, pero tampoco las personas se, se estropean. Entonces, digamos que un poquito lo que da es el contexto, y por eso también es muy bueno, muy bueno, muy necesario y muy pertinente el ser preciso en los verbos. Utilizamos muchos comodines y luego hay matices que tienen que ver con los verbos, que son los que dan. Esa información extra que hacen que el resto de palabras en una frase pues tengan menos, claro. menos esos recovecos bueno, la palabra, un Es eso de la polisemia del lenguaje, es un, creo que es uno de los temas, decía Ferdinand Saussure, el padre de la lingüística, que es uno de los temas más importantes de para entender como ser humano, ¿no? Porque eh, justamente... Depende de los ámbitos, lo que decía ahorita Eduardo y Pablo, ¿no? Depende, depende de los ámbitos, o sea, si uno está en el mundo de lo jurídico, de las ciencias, de, de la descripción del mundo físico, del mundo tangible, eh, están muy preocupados esos señores de, de definir y que no se malinterprete la palabra. En cambio, los poetas, los literatos, lo que quieren es justamente que su lenguaje sea polisémico y que la gente de acuerdo a su experiencia propia, pueda claro. ir captando y enriqueciendo ese mismo texto de acuerdo a las imágenes mentales y al imaginario de, de historias que uno tiene. ¿no? Entonces, un texto, eh, a lo mejor el, el poeta no se da cuenta, a lo mejor conscientemente, y sin embargo en un determinado contexto, esa, ese poema de ese, sí. de ese señor adquiere nuevos sentidos, Por más ejemplo, eh, Hay un poema de Vallejo. Que dice, quiero escribir, pero me sale espuma. Eh, y luego hay una parte para hacer rima que dice, y me siento puma. Uh -huh. Pues claro, en esa época pues, se sentía como un eh, felino. ¿no? Actualmente pues, cualquiera piensa que le va al equipo de la universidad. Claro, ¿sabes? por ejemplo. Sí. Por eso también las mayúsculas son muy importantes. ¿sabes? Sí, sí, porque ha cobrado una nueva acepción y por eso las obras se renuevan. ¿Dónde está la obra literaria? En el puentecito que hay entre el lector y el texto. Por eso lo, los lectores que leían el Quijote en 1616 eran, leían otra obra literaria. Uh -huh. Sí, sí, realmente. Sobre Exacto. todo porque incluso la, la ortografía era otra y las sí. palabras ahora se sí cambian. La que misma dar. en texto. Ajá, vamos el otro día decíamos que si la polisemia era la encargada de perseguir a los delincuentes gramaticales, ¿te acuerdas? Sí. ¿Mm? <laughs> y deberían. Vamos con la dichosa definición de esta noche. Recuerden que cada sábado les lanzamos una definición y ustedes nos tienen que decir a través de todos los medios de comunicación que le ponemos a su disposición de qué palabra se trata para poderse llevar algunos de los libros que tenemos. Bueno, los libros se los pueden llevar todos, nada más que no todos los que contestan bien, este, pues alcanzan, ¿verdad? Esta noche estamos buscando una manera de referirnos al alma y es una palabra de origen griego. Para todos aquellos que nos digan, ya, 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 Pablo. Pues me da muchísimo gusto dar este libro de un amigo al que quiero y admiro. Y además prologado por otro amigo que también quiero y a quien también admiro mucho. De Jorge F. Hernández Llegar al Mar con un prólogo de Hernán Bravo Varela. Eh... Está en Oaxaca ahora además, Jorge. Él vive ahora en Madrid desde hace uh -huh. ya un año, pero este visita frecuentemente este país. Pues aquí están, como diría Hernán Bravo, los eh, días mejor contados que nunca. Es una cortesía de Almadía. Y tenemos con una cortesía de El Errante Editor, un libro de poemas de un poeta nuestro muy bueno, que se llama Jair Cortés, el libro se llama Historia Solar. Y de Conaculta, para ustedes, este libro que realmente mi abuelo decía que era impresionante, es eh, un libro de José Milla y Vidaurre, de este gran escritor guatemalteco decimonónico que parece que, que va a sobrevivir los siglos. La hija del adelantado. Extraordinaria novela. Y esto no los voy a regalar porque me los acaban de regalar a mí, pero sí me gustaría mencionarlos, porque tenemos aquí entre público hoy a una chilena, una escritora maga Villalón, acá en primerita fila, eh, que nos ha estado acompañando esta semana en el TILIG, el Congreso Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil, y nos trajo estas dos eh, letras, tribujas. Y el nacimiento de las tribujas de la editorial Zigzag, acá los muestro a cámara. Las tribujas, no sé, Maga, si te refieres a tus dos abuelas de a ti, son las tres de brujillas porque, eh, pues, ella vivió mucho tiempo en los Vilos, en, en Chile. Naciste en Salamanca, pero una Salamanca chilena, no, no, no la española. Ahí te quieren ver, Maga. No sé si te quieres si te levantar paras, para que te vean en casa y cuando te puedan ver en YouTube o cuando esto llegue hasta Chile. Cuenta cuentos, divulgadora y una dichosa amiga aquí entre el público. Bien quisiera yo eh, darles algunos libros a los aquí presentes y para eso nos tendrán que contestar a ver si esta vez tenemos más suerte. Estamos buscando el nombre del humanista mexicano nacido en Jalisco, académico, historiador, bibliófilo, diplomático, biógrafo y compilador, entre otras profesiones, de Hernán Cortés y de Nezahualcóyotl. En, entre otros también que compiló. Cuando Borges visitó su casa, dijo: Aquí huele a libros. Said no. lo llamó el curador de las letras mexicanas. Son grandes apodos y grandes ah. maneras de referirnos a quién. Buenas noches, mi nombre es Iris José Luis Martínez. Sí, para digan estos libros. Exactamente. Si ustedes han visitado ya esta ciudad de los libros, irán descartando los nombres de las bibliotecas que estamos preguntando esta noche, así que les va a resultar mucho más fácil esta última, esperemos. Escritor y cronista de la Ciudad de México, a veces lúcido y casi siempre sarcástico. Estaba dotado de un gran ingenio, dijo por ejemplo: O ya no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba yo entendiendo. Muchas manos. Autor de libros como Aires de Familia, Días de Guardar y Diez Segundos del Cine Nacional. En su casa no lía libros, sino a gatos. Me llamo Alejandro y Carlos Monsiváis, sí, como en Chilango. Sí, evidentemente. Así es. Gatos, gatos que de hecho están plasmados en mármol en, la, en los pisos de la biblioteca que está recreada aquí en la Ciudad de los Libros, en la Biblioteca de México. Así que pasen también a visitarlas. Nosotros nos vamos a un corte rapidísimo, pero volvemos enseguida. Continuamos aquí eh, esta eh, última emisión de, en, de este año de la dichosa palabra bueno me imagino que habrá repeticiones los siguientes sábados no lo sé aquí, pero aquí es la sí última no que hace. lo este del año. más reciente siempre estamos diciendo el más reciente libro no se dice el último porque no esta sí es la última <laughs> no es la más sí, reciente sí. es como el vagón de metro la que última y nos vamos la última, la última vamos. y nos vamos bueno <laughs> antes de eh, continuar con este último bloque de esta última emisión me gustaría Felicitar a Malena Mijares y a eh, toda la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México por el lanzamiento de sus cuadernos de la Coordinación de Humanidades, que a precios muy, muy asequibles ponen textos como este de Juliana González, La interdependencia dialéctica entre las personas y la comunidad, y otros de Diego Valadez, de Carlos Martínez Azad, de Sara Sejovic, de Miguel León Portilla, etc. Muchas felicidades. Y. <coughs> Bueno, vamos a continuar con nuestro bloque. Si alguien tiene alguna eh, pregunta de nuestro culto público que nos acompaña aquí. Bueno, si quieren, eh, a ver, nos está preguntando, está eh, chiquita la letra, perdón, eh, Santiago Cerreto, Cerreto, Carreto, aquí, Santiago Cerreto. A ver la pregunta, a ver si la ¿Podrían eh, mencionar eh, el origen del dios Baco? Digo ahorita, como es fin de año, a lo mejor para… <laughs> para ir calentando motores. ¿Ya se fue? A lo mejor se fue de frío. Ahí, ah, está. ahí está. Ah, perfecto. Está el que... Muy bien, que contestaste de Juan José Arreola. Eh, muy bien, bueno, eh, el origen del, del dios Baco. La palabra Baco, una primera aclaración es que muchas veces la gente… Cree que la palabra Baco es una forma de referirse a la misma divinidad eh, por los latinos que lo que llamaban Dionisos los griegos, ¿no? A la misma no es así. Las dos palabras son griegas, tanto la palabra Dionisos como la palabra Bacus, ¿no? O Baco. Eh, una forma de comprobarlo inmediatamente es en la tragedia de Eurípides, eh, las bacantes, justamente, que en griego es das bacoi, ¿no? La palabra Baco no sabemos qué quiere decir, es una palabra de origen tracio que los griegos del norte heredaron y que en, en la tracia griega, lo que hoy todavía es territorio del, del país Grecia, eh, se utilizó desde un tiempo muy muy remoto. Eh, los investigadores dicen que es probablemente una de las divinidades más antiguas de Grecia y algunos piensan que es probablemente la primera divinidad más antigua de Grecia. Un gran investigador que vivió en la India y que era un sabio de las culturas indias, el gran Alain Danielou, eh, hizo una investigación muy importante y muy interesante entre el dios Baco, griego, Dionisos Baco, y el dios de la India Shiva. Y eh, los estudió de acuerdo a sus, eh, a sus sobrenombres, a sus ritos, a sus costumbres, a sus templos, a sus mitos. Y él sostiene, y después muchos otros investigadores, lo mismo que él, incluso Joseph Campbell lo siguió en muchas de estas ideas, eh, de que eran prácticamente el mismo dios y que se referían a un dios que pues no sabemos cómo se llamaría originalmente y que probablemente era un dios neolítico, eh, porque tiene unos esquemas tan parecidos y en Grecia lo conocemos como el dios del vino pero era realmente una especie como de dios total, ¿no? era un dios que tenía que ver con la mística, como Dionisos, y que tenía que ver, o sea, con la serenidad mística, con las y con la mística también extática, desbordada, y tenía que ver también con el sexo, tenía que ver con eh, la fertilidad, tenía que ver con la sabiduría, tenía que ver con el poder y tenía que ver con la violencia. Entonces estos dioses son dioses que tienen que ver Curiosamente, con, con opuestos, o sea, con la serenidad, la sabiduría, la tranquilidad, eh, la madurez, y a la vez con la infancia, la locura, eh, eh, la violencia, la, la crueldad también. Y eh, es un dios increíblemente complejo, ¿no? Es un dios muy, muy complejo. Y los griegos, incluso y los romanos, prohibieron sus ritos muchas veces porque decían que era casi un dios contra la civilización, ¿no? Oye, eh, Germán. Cuando, eh, esto de Shiva eh, también es una diosa opuesta o es un dios opuesto con, que tiene opuestos, por eso sí, tiene tantos brazos. Sí, eh, sí Shiva es un dios eh, igual que Dionisos que, que une los opuestos, ¿no? Que une los opuestos, que, que es muy difícil captar y, y como estábamos diciendo delimitar, delinear, definir y trazar fronteras, ¿no? Porque es una divinidad eh, increíblemente eh, multifacética. Polisémica. Polisémica. Hablando de polisemia, por ejemplo, antes en los hoteles había un letrero que decía hay vacantes. ¿sí? Es decir, que había lugar, Pero que es había con habitaciones chico, vacías con B chicas. Chica. No si uno lo lee líquidas. con B grande, ¿sí? uno dice, pues, seguramente si sí hay vacantes y se han de estar divirtiendo mucho. Uh -huh. sí, uh -huh. Bacanales también, ¿sí? en las vacantes. Así es. ¿Ibas a plantear algo, Pablo? No, no, no. Eh, no, ah, perdón, no de lo de Dionisio uh -huh. no. <laughs> Yo quiero que Pablo nos haga el anuncio de la noche, ah, sí. no, bueno, yo eh... quiero que la gente aplauda esto que va a pasar ahora. No, 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 es para aplaudir, es simplemente para informarles que sí. eh, eh, a partir de ya debe estar muy pronto en librerías eh, mi, mi libro que lleva por título El corazón es un resorte. Un aplauso. Metáforas. Muchas gracias, ahí está la portada. Metáforas y otras herramientas para mejorar nuestra educación, eh, ojalá les interese leerlo pronto. Y vas a estar en la FIL presentándolo. El primero de diciembre a las 5 de la tarde en el Salón 3, planta baja de la FIL, vamos a estar ahí presentando este libro y además estamos invitando a los maestros a que nos acompañen, maestros de cualquier nivel, desde primaria hasta universidad. Eh, que nos acompañen a prestar el juramento docente lo vamos a hacer ahí al ¿Sí? término de la presentación ¿eh? al término de la presentación ¿Ese Entonces, editorial ¿es? taurus. Editorial Les Taurus. mostraríamos el, Editorial el libro, Taurus. todavía no lo tenemos, pero la portada está padrísima. En caso la han podido ver, espero que la hayan puesto en pantalla, pero es bastante reconocible sí. y bastante simpático. Y ya está en venta en algunos lugares, lo que pasa es que no han llegado ejemplares a su autor. A tus manos. <laughs> pero pronto. Bueno, vamos ya a despedir esta emisión. Eh, vamos a ver la dichosa palabra. Creo que nunca la habíamos hecho tan cortita, nunca había escrito una dichosa palabra tan cortita. Alma. <laughs> Palabra de origen griego, la respuesta era desde luego sí que o sí que, ¿no? sí que. Y los invitamos desde luego a ver las retransmisiones de la dichosa palabra y pues como es la última emisión de este año, de nuevo queremos dar las gracias a todas las personas que nos han seguido este año, esperamos que el próximo año nos vuelvan a contratar y volvamos a contar con su... Con su atención. Que van a ser nuestros 15 años. No Vamos a hacer hielo seco eh. y este ya estamos entrenando a <laughs> los chambelanes y las chambelanas. Para bajar de una escalera <laughs> así. Sí, <con> sí. <laughs> y también pues eh, muchas gracias. Y damos las gracias a todo, la, a todo el staff de Canal 22 que este año nos acompañó en múltiples salidas. Y a todos los funcionarios que nos han dado su apoyo. A las locaciones que nos han, a las recibido. Que a nos las han recibido. A las editoriales que nos han recibido. A no nuestro productor. Libros, a nuestro productor Jesús Tapia. A todos los chicos de Servicio Social. A, a, Gina, a todas las Omar, gente, A Gina. A Omar. A Reina. A Daniela, a, Paz, a, Dios, a Daniela. A Octavio Que nos inspiró todo este año. A Cervantes. A, Cervantes. a Shakespeare. Así es. Pues claro. bueno, muchísimas y gracias. Mucho que Enhorabuena. Nos esperen, pasen muy buenas fiestas de fin de año. Saludos Gracias a Germán, Laura, Eduardo. Pablo, gracias a todos. Pablo. Gracias.